15 de junio del 2017, en un viaje de peregrinación hacia la quinta región, en la ciudad y comuna de Villa Alemana. En el transcurso de mi viaje me di cuenta que ese día se podía apreciar una superluna de sangre, que volverá a verse este tipo de eventos en el año 2033. Lo extraño que he buscado en internet y esta superluna roja que observé en los medios públicos de mi país, no comentan, pero hacen alusiones a fechas anteriores o posteriores con fecha de junio del 2017. A lo mejor no fue informado debidamente porque no cayó en alguna fiesta del calendario judío. Pero los medios muestran la información en fechas dentro del 12 y 15 de junio del 2017. A lo mejor se adelantó. No lo sé. Muy probable que la señal de internet de mi país sea limitada. Para los que leemos la Biblia, la palabra del Señor. Esta señal es considerada como la segunda venida de Cristo. Leamos. Hechos 2, 20. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Por lo que sé, este año, además de haber eclipses solares, va a haber lluvia de estrellas. Como lo señalado en los textos expuestos, este año se cumplen 100 años de las apariciones de Fátima, y hacia donde me dirijo se cumplen 34 años de las mismas apariciones en Chile. Esa noche subí al Monte Carmelo y desde arriba pude ver este avistamiento de color naranja y en formación doble. Esta segunda manifestación doble no la pude grabar, ya que ellos transmiten información de manera telepática. Pido disculpas, pero mi celular tiene una cámara de 8 megapíxeles. Y que ya hace unas semanas atrás lo había filmado también en Santiago. Voy a mostrarles primero las imágenes captadas por el celular sin cambio alguno, luego lo mismo editado con cambios en el contraste, iluminación y saturación. Pueden decirme que puede ser una antena, ya que la cámara sí les daría de entender, pero una antena por lo general tiene un brillo constante y no irregular como lo que voy a mostrar.
Antes de continuar, quiero hacer una explicación el tema de la luna roja o de sangre y de todos los eventos que trae este 2017, además de eclipses totales y lluvias estelares, que ustedes oyeron que aparece en el texto bíblico del apóstol San Juan del Apocalipsis como signo de la segunda venida de Cristo el Mesías. Bueno, en Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí daré una pequeña explicación de la simbología de este personaje. El color blanco: pureza, santidad, verdad y victoria. El color blanco en los escritos sagrados nunca es representado, hasta donde sepamos, para cosas asociados al reino de las tinieblas. El que lo montaba, ¿quién es el que lo montaba? Ninguno sino el Cristo triunfante. Así que este caballo que sale del sexto sello es alguien que suplanta la identidad del Mesías o Cristo. Así como el Cristo bajara de las nubes, el que lo suplantara hará lo mismo. Y vendrá con su corte celestial, y los hermanos cósmicos se presentarán ante nuestros ojos. El verdadero Mesías y Cristo vendrá después, que termine el gobierno del que suplantara a Cristo. Como lo señala el Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En Colombia, en el mes de abril, hubo un temblor que tuvo una intensidad de 6,6 grados en la escala de Richter. Se sintió en el centro y el sur de Colombia, además de un desastre por lluvias que deja 17 muertos. Y una aparición en el cielo, un extraño fenómeno que iluminó el cielo de Caldeas. Y muchos creyeron que era Jesús de la Misericordia. Esta es la noticia. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, la capital más cercana al epicentro, el temblor generó temor en la ciudadanía, que en varios sectores evacuó las edificaciones. Parques y plazas, sobre todo en la capital de Santander, se llenaron rápidamente de habitantes, quienes describieron el temblor como el más fuerte de los últimos años. Incluso, se reportaron fallas en las comunicaciones, que se vieron saturadas tras el movimiento telúrico. Fuertes lluvias y deslizamientos en Manizales dejan muertos, desaparecidos y destrucción. Ante la terrible tragedia ocurrida el pasado martes 18 de abril, en la que una enorme avalancha de lodo caída desde el Cerro San Cancio azotó a los habitantes de Manizales, la tristeza y la preocupación, generada por las fuertes lluvias que azotan el país, ha sido constante en la ciudad colombiana. Extraña luz iluminó el cielo de Manizales, testigos aseguran que era la imagen del Señor de la Misericordia. Un rayo de luz ha levantado los ánimos de los habitantes de la ciudad, quienes hoy se han despertado asombrados ante un increíble fenómeno que ha iluminado el cielo de Manizales. La usuaria de Facebook, Marla de Jesús, ha compartido en su red social el momento en el que un misterioso halo de luz caía de entre las nubes mientras iluminaba la ciudad. El extraño fenómeno fue grabado por los habitantes del sector y luego compartido en las redes sociales, donde se ha vuelto rápidamente viral. Antes de continuar con este tema, quiero mostrarles estas imágenes de la película de Superman 3. Y comentaremos. Solicito coordenadas. Programa Vulcano. Comando de exploración terrestre. Longitud, ¿y cuál es la otra? Latitud, ¿verdad? Longitud 75, latitud 5 grados. Localización: Colombia, América del Sur. Por aquí, señor Stop. Oh, mira, Mauri, es una boda típica. Cómpreme este sombrero. Proclamemos la voluntad de Dios con estos dos hijos suyos. Los anillos. Anillo, sí.
María, ¿estás bebiendo agua? ¿Qué es eso? Oye, mira para arriba. Bendito sea Dios. Uy, que se nos viene el cielo encima. Deja todo, deja todo. Nadie nos dijo en el diario El Planeta que era época de lluvia. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Meteorólogos están asombrados por el tornado y las lluvias torrenciales que azotaron a Colombia esta tarde y que amenazan con destruir toda la cosecha de café para los siguientes 5 años. Vientos extremadamente fuertes hasta de 400 kilómetros por hora azotaron al país. Y en un solo día el pluviómetro marcó 30 centímetros. Su capa estaba ondeando en el viento. Estaba volando. Es fantástico. Parecía una mosca. Parecía pájaro o parecía avión a gran velocidad. ¡Shh! Aterrizó en esa enorme plantación como una bomba. ¡Tatatatán! Les acabo de mostrar estas imágenes a modo de analogía por lo sucedido en Colombia. En la red se habla que estos hechos pudieron ser provocados por el proyecto HAARP, máquinas para modificar y controlar el tiempo. Quizás a algunos no les suenen estas siglas, pero pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana cuyas siglas HAARP, High Frequency Advanced Auroral Research Project, traducido al español sería, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Por lo tanto, HAARP es uno más de estos proyectos militares llevados a cabo por la defensa americana. Volvamos a lo que conocemos de este proyecto. Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos o comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. El HAARP actuaría como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. En este sentido podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre. Hasta aquí hemos descrito la parte oficial de la cuestión, pero ¿por qué hay quien cree que detrás de HAARP se oculta algo más? Extraños experimentos de modificación del clima, de control de la mente y de producir incluso terremotos. Ciertamente algo de base científica asoma en todo este asunto. HAARP con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede considerar como un verdadero calefactor de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma, capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías, sobre territorio de un supuesto enemigo, crear terremotos y perjudicándolo sin que éste se diera cuenta sin más. ¿Será ficción? Con esto pretenden controlar el clima. Nikola Tesla fue uno de los sabios menos conocidos de nuestra época. ¿Y a quién se le debe la idea original del HAARP? ¿Saben qué es el proyecto Blue Beam? El Blue Beam Project, Proyecto Rayo Azul, es una teoría de conspiración, investigada por el canadiense Serge Monast, según la cual se involucrarían el gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, para producir apariciones extraterrestres y divinas artificiales, con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana, y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial tiránico. ¿Qué es el Proyecto Blue Beam? Involucra dos cosas. Uno tecnológicamente simulado Segunda Avenida y la reemergencia de nuevos proyectos tipo Montauk que tienen la habilidad para tomar a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo al país de nunca jamás. La calculada resistencia a la nueva religión, el nuevo orden mundial y el nuevo Mesías. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías. La holografía está basada en signos casi idénticos que se combinan para producir imágenes, hologramas, con percepción de profundidad.
Esto es igualmente aplicable a las ondas acústicas, el ELF, BLF, LF, como lo es a los fenómenos ópticos. Específicamente, el show consistirá en proyecciones de láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del planeta, cada una recibiendo diferentes imágenes, de acuerdo a la fe religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área. Con animación de computadora y efectos de sonido que parecerá venir de las profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos darán testimonio de su propio Mesías, regresando en una espectacular y convincente realidad. Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc., se fusionará en uno después de que la correcta explicación de los misterios, y se descubrirán profecías y revelaciones. Este Dios único funcionará, de hecho, como el anticristo que explicará que las varias escrituras se han mal entendido, que las religiones viejas son responsables de volver a hermano contra hermano, nación contra nación, que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la Edad Dorada, la nueva era, de la una religión mundial, representando al único Dios que verán ante sí. Bueno, todo esto del Blue Beam Project y el ARP, son los mecanismos que están utilizando los altos poderes de este mundo, junto a los Illuminatis y masones luciferianos, para hacernos creer que estamos en el tiempo que el Mesías vuelve, pero viene, pero como les expliqué en el texto profético del evangelista amado San Juan, primero aparecerá un impostor que se hará pasar por él. Ustedes saben que en las noticias se ha hablado mucho de una posible tercera guerra y de las bombas atómicas. Las razones de esta guerra son obvias y conocidas por todos, lo que investigamos y queremos la paz. Reducción de la población humana, ya que los recursos humanos son escasos, petróleo ya no queda. Y estas supuestas apariciones como de Colombia después de una catástrofe, son como lo que vieron en el video y en la analogía de Superman, puede ser un engaño conspiratorio de los poderes satánicos del orden masónico. Lo visto puede ser solo un espejo recreado por ellos de la realidad divina, que habrá que esperar. Pero que ellos quieren darnos a entender que el Mesías vuelve ahora, como señal, pero recuerden, y Dios Padre no es un mentiroso, y aquel que piense así se engaña a sí mismo. El Evangelio nos cuenta que las cosas y sucesos deben ocurrir de esta manera. Mateo 24, 23, 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Por lo que entiendo, el impostor se mostrará en el mundo entero, pero los hermanos cósmicos o ángeles de nuestro Señor también vendrán, pero para preparar la verdadera segunda venida del Hijo del Hombre. El tema de los eclipses, superlunas de sangre y lluvia estelar, ellos saben que es signo del regreso del Mesías, pero esos mismos signos se repetirán en 18 años más, que serán los verdaderos signos del retorno de Cristo. Y por eso es muy probable que si estalla la tercera guerra, el que suplantará a Cristo aparecerá. Y aquí en Chile volverá la Dama Blanca de la Paz, para realizar el gran milagro prometido al joven Miguel Ángel Poblete, y a las personas de esa época en los años 80. Aquí mostraré unos textos que fueron entregados por la Santísima Virgen María en Chile en los años 80, la Madre del Señor y nuestro Salvador el Cristo Jesús. Chile, Chile, qué pena me das. Sufrirás mucho por causa de tus hijos, orad y haced sacrificios. Pero esto es inminente, el demonio trata de induciros a la confusión. Rezad mucho, el demonio, rey de la mentira y la soberbia, quiere inducir a muchas almas que vayan a la perdición y con ellas arrastra a muchos grupos a inventar muchas blasfemias contra Dios y contra los santos del Señor. No turbéis vuestras mentes y no os preocupéis del futuro. Preocuparos de vuestras almas. No os preocupéis solamente en pedir, sino en pedir para vosotros, no cosas materiales ni curaciones. Solamente el alma. Porque la venida de mi Hijo está pronto en gloria y majestad. Que Chile se abstenga de no dar entrada en el norte, de lo contrario muchos barcos soviéticos comenzarán a armar la guerra entre unos países hermanos.
Sí, Satanás está armando mucha confusión. Es el rey de la mentira y la soberbia, haciendo parecer, creyendo aparentar y creyendo que mucha gente que va por el camino correcto, los desvía engañándolos, mintiendo y haciendo caer a muchos. Apróntense para la Tercera Guerra Mundial, porque ha de venir. Hijitos míos, yo no vengo a amenazar al mundo. He venido a exhortarlos que cambien de vida y que vayan al camino correcto. Deben cambiar de vida. Las oportunidades se están agotando. Es muy poca la oportunidad que tienen. Se están cumpliendo todas las profecías. Si los hombres no atienden y no se enmiendan, habrá un gran castigo. Como ven la luna hoy, luego la verán muy colorada cuando se avise de un gran terremoto. Se acuerdan cuando hay calamidades de Dios, pero antes no se acuerdan que existe. Cuando están muy mal y afligidos, se acuerdan que hay un Dios. Chile. Prepararse para un gran terremoto que ha de venir. Esta aparición, nuevamente se dirá, no será reconocida. Pero cuando quieran reconocerla, será demasiado tarde. La señal será, prepárense, para el gran terremoto. Como ven la luna hoy, luego la verán muy colorada, cuando se avise de un gran terremoto. Se acuerdan cuando hay calamidades de Dios, pero antes no se acuerdan que existe. Cuando están muy mal y afligidos se acuerdan que hay un Dios. Orad mucho y amarse mutuamente, porque en este momento, en este preciso momento, Satanás trata de hacer luchar a los cristianos dejándolos en el ring para luchar con él. Hijos míos, os voy a decir algo que todos vosotros sabéis y hoy os repito en Peña Blanca. Os digo, el demonio existe y trata de hacer pensar a la gente que no existe, para que la gente lo olvide. Pone en sus cabezas pensamientos que no existe el infierno ni Dios. Mientras el ser humano diga, no existe Dios y no existe el demonio, está en condenación. O, algunos dicen, que el infierno es la tierra, pero hijitos míos, el infierno existe y lo ha dicho también mi hijo. Se está ofendiendo mucho al Señor, vuestro Dios. Y no es Dios quien castiga a vosotros, sino el hombre quien produce, por las bombas atómicas, estos terremotos. Cuando comiencen a caer las hojas de los árboles, una noche, cuando ya no brillen las estrellas, mucho clamor y llanto se oirá por todas partes. Cuando la tierra despierte, para esa noche, no se verán las estrellas, ni la luna brillará. Será muy pronto. Porque están ofendiendo mucho al Señor, con muchas blasfemias, diciendo, ya no habrá más, no puede haber más, pero no se acuerdan que hay un Señor que es todo, el Dios de todas las naciones. Son las bombas que están haciendo muchos hombres. Y luego se verán luces, viniendo y bajando del cielo, a preparar la segunda venida del Señor Jesucristo. Los ángeles bajando y preparando también el camino al Mesías, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Espanto se ve sobre toda la faz de la tierra. Un gas luminoso destruye muchas cosas y el hombre tira blasfemias contra Dios y vendrá una falsa paz y luego, será suelto nuevamente Satanás. Son las bombas que están haciendo muchos hombres. Y luego se verán luces, viniendo y bajando del cielo, a preparar la segunda venida del Señor Jesucristo. Los ángeles bajando y preparando también el camino al Mesías, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Se dice, vendrán los ángeles, preparando el camino del Mesías. Son ángeles. Vendrá un tiempo, que Elías y Enoch bajarán, predicarán, pero no se turben vosotros. Todos se preguntarán, ¿cómo los reconoceremos? Pero de cierto os digo, que con la fe y si tienen el corazón puro, los reconocerán, para hacerse ver, porque no tienen cuerpo. Son llenos de luz y llenos de amor, porque ellos adoran al Señor, por los siglos, de los siglos, amén. No hacen caso del pedido de nuestro Señor, porque Él es amor y no quiere castigar al mundo. Si no obedecen, así se pondrá en el día del gran terremoto. Luego habrá lluvias y relámpagos. La luna se pondrá más colorada y allí dará la gran señal del Hijo del Hombre. Hay noticias y las hay. Todos saben que el reino de los cielos está aquí con ustedes y todos saben cómo llegar al cielo. No estoy aquí para amenazar, ni tampoco quiero que le tengan temor ni miedo a Dios. Sí, hay que tenerle temor, pero del otro, para no ofenderlo. Y llegará el día en que se digan estas palabras. Tendrás que negar a Cristo para estar vivo.
muchos aceptarán, aunque hoy digan no. Por eso, estar preparados para ese día, porque llegará la persecución dentro de la iglesia. Aquí en Chile también habrá persecución, pero será más fuerte que en todos los otros continentes, porque no quieren entender los mensajes de Jesús, que dejó en el Evangelio, ni tampoco a vuestra madre. Los científicos harán una gran bomba y Satanás está con ellos. Si la humanidad no se atiene y ora, va a venir el gran castigo, porque los hombres, cada día, lo están buscando. Esta profecía se cumplió, porque ya los científicos han hecho una gran arma. Hay un arma más poderosa, que jamás han visto vuestros ojos. Que todos se den el saludo de la paz, de veras, con valentía y sin tomar a la broma lo que se ha dicho. Daros el saludo de la paz, a tu enemigo, a quien te ofendió. Miradlo y decidle. Hermano, te perdono, y tú también perdóname. La paz esté con todos ustedes. El saludo de Dios, nuestro Señor. Te damos gracias, porque tú has creado la humanidad y has creado al hombre a vuestra semejanza, porque tú eres el Señor de todos los señores, porque eres Rey de Reyes, nuestro Señor. Porque tú estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú eres santo, Señor, porque tú nos creaste, porque tú has venido, porque has mandado a tu Hijo unigénito. Veo el cielo abierto y un coro de ángeles que adoran al Señor, pero no veo al Señor Jesús, porque Él vendrá en gloria y majestad. Solamente veo a los ángeles subiendo y bajando del cielo, preparando la venida del Mesías, su segunda venida, como Rey justo y glorioso. No vengo a amenazar al mundo, sino que vengo a deciros un mensaje de salvación, que mi Hijo ha dicho. Prepárense para el gran terremoto y más os digo, rezad mucho. No os quiero venir a amenazarlos, sino a darles una oportunidad, porque mi Señor y Dios, os quieren mucho. Cuando veáis y escuchéis los animales inquietos, cuando vosotros veáis una aureola blanca en la cima de este cerro, protegiendo a todos sus hijos que tienen el pez, aquella noche, la tierra despertará y muchos lamentos se oirán. Un ruido habrá, el pánico se verá en todas partes, pero quien está con Cristo, no teme. El que tenga oídos, escuche. 5 años estaré aquí en Peña Blanca, apareciéndome. Luego que me despida de vosotros, por intermedio de mi Dios haga la gran señal, estaré 5 años más entre vosotros y aquí, en este santuario. Entonces, mi inmaculado corazón triunfará, mi imagen subirá y será coronada como la Dama Blanca de la Paz. En esa época habrá otra aparición y la del Monte Carmelo, pero muchos querrán ir a ver la otra aparición y pocos junto a la Virgen. No os peleéis. Amad, pero también no os dejéis llevar por malos caminos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto, cuando vosotros veáis una luz extraña en el cielo, en forma de 2 soles y 2 lunas, es la señal que Dios os da para que os arrepintáis, vosotros, de vuestros pecados. Cuando las 2 lunas se vean en el firmamento, habrá un terremoto muy grande y muchos se acordarán del Señor. Muchos temblarán al ver 2 lunas, pero no comprenderán que esta es señal que Dios os da para la paz y el amor. No hay amor más grande que el que el Creador tiene por vosotros. Quizás con el afán de destruir y no mirar cristianamente y no mirar que son hijos de Dios. Vosotros mismos diréis en este momento, ¿qué nos prepara Dios? Pues Dios os prepara un camino de salvación y lo ilumina con la estrella de la mañana, pero vosotros no queréis verla. Lo único que hacéis es destruirla y más ofendéis a mi Dios. Estos mensajes de la Santísima Virgen los he expuesto para que ustedes cuando vean estos signos, atiendan con amor y paz. Y se me ha transmitido por mi ángel custodio y una amiga extranjera. Que el Padre dona y los bendiga en el nombre del nuestro Señor y Salvador el Cristo Jesús. Amén.